La violencia también volvió a estremecer a México. Ahora fue en el estado de Jalisco, donde un enfrentamiento entre autoridades federales y presuntos narcos cobraron la vida de varias personas, entre ellas la de un menor de edad. Nuestra corresponsal, Atsiri Cárdenas, tiene las imágenes. Es el momento justo en que elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal se enfrentan a un grupo criminal en la ciudad de Ocotlán, al norte de Guadalajara. Decenas de vehículos y casas resultaron dañadas. Las ráfagas de bala que parecen interminables son grabadas desde un celular sobre una azotea. Se escuchaban muchas detonaciones de armas de fuego por donde quiera, muy fuertes, muy feas ráfagas, incluso fue un tiroteo que duró alrededor de entre 45 minutos y una hora aproximadamente. Según autoridades, el enfrentamiento comenzó luego de que varios vehículos policiales fueran emboscados durante un recorrido de vigilancia por presuntos integrantes de la delincuencia organizada sin mediar palabra alguna. Pues nos quedamos con un hermetismo total, porque no sabemos en realidad qué es lo que haya sido, qué esté pasando, qué lo haya ocasionado. Pero pues esperemos que la seguridad pública, no sé quién tenga que tomar cartas en el asunto, lo haga de la manera más rápida, porque antes aquí en Ocotlán no se veía ninguno de esos sucesos. En segundos, los policías fueron rodeados por varios vehículos y tras intercambio de disparos, algunos de los agresores huyeron aún accionando sus armas de fuego. Con la luz del día, se comprobó que los impactos de bala alcanzaron decenas de vehículos y fincas en varias colonias. El saldo al momento son 8 policías heridos, 10 personas muertas, entre ellos 5 integrantes de la gendarmería, 3 sospechosos y 2 civiles, entre ellos un menor de edad. Al parecer, ninguno de los 2 civiles tenían que ver con los hechos. Las autoridades no han dado declaraciones. Si bien fue la Fiscalía General del Estado quien acudió al lugar de los hechos, es la Procuraduría General de la República quien encabeza las investigaciones por tratarse de la comisión de varios delitos de carácter federal. Al momento no se ha informado si hay sospechosos detenidos. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.